Esta película argentina te va a volar la cabeza. Escrita y dirigida por el gran Eliseo Subiela, estamos en presencia de una película extraña, diferente, pero fascinante. La trama es sencilla: una persona que se hace llamar Rantés se interna en un psiquiátrico porque afirma ser de otro planeta y estar en la Tierra para estudiar a los humanos, más concretamente su estupidez, el arma más destructora de la especie. Obviamente al principio nadie lo toma en serio, pero su psiquiatra, el doctor Julio Denis, poco a poco lo va entendiendo y se va involucrando en su vida hasta hacerle replantearse muchas cosas. Las actuaciones me volaron la cabeza, realmente perfectas, principalmente las de ellos dos. Rantés es interpretado por Hugo Soto y el doctor por Lorenzo Quinteros. Otro aspecto increíble de esta película es su música, compuesta nada más ni nada menos que por Pedro Aznar. Es magnífica. La película se llama Hombre mirando al sudeste. Mírala y después nos contás.